De Ávalos, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la tercera clase de la técnica del decoupage. El objetivo de esta clase es hacer manualidades y el contenido es realizar imitación cuero en botellas de vidrio y en trupa. Vamos a empezar primero con la botella de vidrio, trabajando con papel craft. Como ustedes pueden ver, el papel craft no es necesario que lo compren en pliego porque yo voy a ocupar uno ahora que son estos bolsos que tenía. Y aquí tengo otro chiquitito que los voy a sacar y corté de esta manera. Esto se corta con la mano, pedacitos chicos y no con tijera porque tiene que distintos cortes. Y esto vamos a ir aplicando en la botella. Vamos a trabajar con cola fría. Yo voy a trabajar directo del envase. Ustedes lo pueden hacer en un pote como ustedes quieran. Se le echa primero la cola a la superficie de la botella. Y van poniendo los papeles. Siempre montando uno sobre otro. Es como una cartapesta. Esto se va poniendo el papelito siempre uno encima del otro. Aquí en los pliegues, como ustedes pueden ver, lo afinan bien para que el papel no le quede arrugado. Así vamos a ir pegando el papel sobre la botella. Siempre el papel craft son distintos, hay unos delgados y otros más gruesos. Es mejor trabajar el delgado o en esas bolsas de pan que dan en las panaderías. Es muy bueno porque es bien grueso y no se rompe con tanta facilidad como este porque este es muy delgado. Así vamos a ir completando toda la botella. Siempre uno encima de otro. No importa el porte del papel, claro que si ustedes tienen una superficie más grande, les conviene más que corten los trozos más grandes, no tan pequeños como esto. Aquí el empezar cuesta un poquito porque como tiene borde la botella, es más fácil la superficie es plana. Este es mucho más grande, pero siempre tiene que ir poniéndose uno sobre otro. Van aplicando la superficie y después encima le van echando igual una manito de cola fría. No es necesario que sea cola de madera, puede ser cola escolar también. La idea es que no se vaya notando la superficie abajo, para de que el papel no se arrugue y después al seguir trabajando el papel se engloba. Entonces al tiro ustedes tienen que ir afinándolo para que no se le arrugue mucho. Ustedes ven, yo lo afiné porque ahí ya me había quedado un poco englobado. Así se sigue cortando el papel. Vamos a ir completando toda la superficie para que sigamos al segundo paso. Ya lo pego y encima le voy echando al tiro cola para que no se salga. Esos espacios que quedan ahí que me faltó un poco, cortan un pedazo chico. Y lo van tapando al tiro para que después no se olviden, porque después se va a notar cuando vayamos a seguir el segundo paso.
Esto no importa que lo hagan de varias capas, puede ser una, dos o tres capas. Mientras más capas tiene, más bonito le queda. Yo ahora lo voy a hacer con una pura capa por el tiempo. En la parte de abajo, de la superficie de abajo de aquí, también se pega todo el contorno del envase, ya sea botella o sea caja. Esto se puede hacer también en cajas de cartón, en cajas de trupán, en vidrio, en potes plásticos. En la superficie que ustedes quieran. No es necesario de pintar la base de la botella, porque con el papel craft, como es oscuro, se tapa. Si es blanca, mejor la botella, pero esta es verde y ustedes van a ver que queda igual. No se nota el color verde después. Todo se corta con la mano, sin usar tijeras. Siempre poniendo un papel sobre el otro. Cuando les quede con pliegue, ustedes lo afinan con la mano para que no les quede tan arrugado. Recuerden de que lo pintan entero con cola después que le van pegando el papel. Pegan y después le echan cola encima. Así se va haciendo esto, toda la superficie. Recuerden, pintar por encima después con cola. Yo no lo voy a poner entero abajo porque si no, no voy a poder trabajar la botella porque está húmeda y me voy a pegar los dedos. ¿Ya? Así queda la botella, que no le quede nada que... Aquí no la voy a terminar, como les cuento, porque después no voy a poder parar la botella. La afinan un poquito para que no les quede el papel con mucho pliegue. Después he hecho todo esto pegado con el papel por todos los contornos y todo, que no se vea nada. Si les falta, le van poniendo más pelitos, no se trasluzca nada de la botella. Le echan una mano de cola entera de nuevo. Por todos los contornos, la van afinando. Ya, después que esto ya esté todo terminado con papel, después todo con una mano de cola, después dejar secar o secar con el secador con frío, no con caliente, y ahí lo vuelven a hacer otra mano. Son tres manos que lleva de cola. Una dejan secar, la segunda dejan secar y la tercera dejan secar. Después que esto ya está seco, vamos a trabajar con el botón de judea o con pasta de zapato. Yo no la voy a poder trabajar esta porque esta está totalmente húmeda y no la puedo trabajar así mojada. Yo tengo esta que ya está lista y trabajada. Yo le voy a explicar después que ya está. Yo puse el papel en esta
quedó totalmente pegada con las tres manos de cola. Y después yo la trabajé con el betún de Judea. El betún de Judea o pasta de zapato café, ¿ya? Porque el betún de Judea yo tengo, pero es uno líquido. También hay en pasta, pero es más duro. Es mejor trabajar la pasta de zapato y es más económica. Con una esponja o con un pañito lo van haciendo en forma circular por toda la botella. O botella o envase o lo que ustedes tengan, de cartón, como les digo, de plástico, de vidrio, de lo que ustedes tengan. Se va haciendo siempre en círculo. Y se va haciendo en todos los cortes de las botellas, como ustedes ven, va quedando con marcados los cortes, van que se entra más el betún de Judea y va quedando como imitación cuero. Tiene que estar bien sequita la botella así, porque si no se les va a salir el papel y se les va a romper y se les va a echar a perder el trabajo. Por eso yo tenía esta botella sequita que ya la tenía trabajada con el papel de papel craft. Esto lo hacen por todos lados. Como ustedes pueden ver, siempre en círculo. Que no le quede el papel englobado. Lo afinan con las manos después que el papel que le echen las manos de cola y lo afinan bien con las manos para que no se englobe. ¿Se fijan? Aquí también abajo, esto se hace en todo el contorno del envase. También esto lo pueden trabajar con pañitos, no es necesario de que sea esponja. Con pañitos de algodón a veces es bien bueno trabajarlo. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, ahí se van marcando las ranuras del botón de Judea y va dando la imitación cuero. Ahí estaría lista la botella. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar otra que es la misma imitación cuero, pero la vamos a trabajar con pintura. Esta ustedes la pueden dejar así si ustedes quieren. Le sacan brillo con un pañito. Después que le hayan sacado brillo, si ustedes quieren, es optativo, si ustedes quieren, le pueden echar barniz brilloso o barniz opaco. Pero a mí me gusta más así porque queda como más imitación cuero. Ahora vamos a trabajar esto, lo mismo que hicimos, pero lo vamos a trabajar con pintura. También se hace el mismo trabajo con los papeles. También se cortan con la mano, no con tijera. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la botella. Lo que sí que es recomendable si ustedes lo trabajan en trupán, es necesario siempre, como les explicaba en la clase anterior, pintar blanco el trupán, porque el trupán chupa mucho la cola, las pinturas, todo. Entonces es necesario en trupán o en cartón o en plástico pintarlo blanco, no así en el vidrio. Aquí también hacen lo mismo. Van echando por la superficie. Van poniendo papel. Uno sobre otro, recuerden, se va montando un papel uno sobre el otro. Y se le va echando de inmediato la cola encima. Para distintos lados el papel les queda más bonito. No es necesario de seguir la línea. Bien. Recuerden siempre, pegan, primero le echan cola a la superficie y después sobre el papel
Le echan otra mano de col. Aquí se puede doblar. No es necesario de que el papel les quede justo. Yo le echo primero la superficie de la cola. Le empiezo a aplicar el papel. Y de inmediato le echo la otra mano de cola. En superficie más grande, ustedes pueden cortar los trozos de papel más grande. Esto también lo pueden hacer con dos o tres capas de papel para que les quede más gordito y a veces se ve mejor. Yo acá lo hago con una pura mano por el tiempo nomás, pero es bueno que ustedes lo hagan con dos o tres capas. Pero siempre recuerden de pintar primero el trupán blanco. Y después empezar a pegar papel. ¿Ya? Si queda englobado, como ustedes ven que se me quedó englobado, al tiro lo afinan. Porque después se pone dura la cola y les queda feo, les queda muy englobado. Siempre las cajitas tienen que ir pintadas de blanco porque les chupa menos pintura y a la vez menos cola en este caso. El plástico es bueno de raspar un poquitito el plástico con un tenedor o con algo, por ejemplo esto, y, o con tijeras y el plástico y lo rayan. Lo van rayando el plástico para que les tome más la pintura y después les tome más el papel. Como ustedes pueden ver, pongo los papeles en distintas posiciones, no es necesario de que sean una línea. Mientras más los ponen de distinto, esto se queda más bonito después al pasarle al betún de Judea. Siempre pegan. Y después le echan una mano de cola. Recuerden de que una mano con otra mano de cola siempre se tiene que ir secando. ¿Ya? Con temperatura fría el secador, no con caliente, porque los papeles y todas las pinturas y las cosas, si uno lo hace con calor, se engloban. Entonces no es la idea. ¿Ya? Esa es la idea de esta técnica. Yo lo voy a limpiar un poquitito. Aquí también hacen lo mismo. Está toda la superficie ya pegada al papel. Recuerden de que cuando les sobra este papel, ya les expliqué en la clase anterior, de que con la lija de pan, cuando esto está bien seco, lo hacen hacia abajo o con la lija así de lado y van cortando el papel. Ahora, lógico que no los va a cortar porque está húmedo. ¿Ya? Esto tiene que estar bien seco, así que yo lo voy a recortar con un poquitito que me sobró. Porque yo tengo la parte de atrás hecha para explicarle cómo se pinta, porque recuerden de que esto tiene que ser seco. Y si yo lo pinto encima de la cola, la pintura no me va a resultar. Entonces tiene que ser seco. ¿Ya? Yo traigo esta parte de atrás. Como ustedes la ven, ya está totalmente seca. Esto no se le echa 3 manos de cola. Se le echan 2 manos de cola. Y después vamos a trabajar con pintura. Pueden trabajar con distintos tipos de colores de pintura. Puede ser rojo, rojo óxido. Puede ser muy poquitito lo que se ocupa, sobre todo en esta superficie que yo estoy pintando, que es demasiado poca. Esto tiene una técnica, trabajar con la pintura en esto.
Vamos a trabajar con la esponjita. Le vamos a hacer en esta mano. Yo voy a sacar un poquitito de pintura. Este es un café siena. Ustedes lo van a descargar en el papel. Cosa de que esta esponja ya nos lleve pintura. Y esto van a empezarlo a trabajar en circular. Ustedes le van a ir dando los tonos que ustedes quieran. Puede ser en distintas partes de la superficie. Pero recuerden, sacar pintura, descargar y ir echando. Esto pueden usar muchos colores. Yo voy a usar dos tonos ahora. Voy a usar el café siena, el que les explicaba, y voy a usar un verde musgo. También puede ser verde cata o rojo óxido. O también puede ser un burdeo. Como ustedes pueden ver, primero apliqué el papel, le eché una mano de cola, se secó la cola, otra mano de cola, se secó la cola y lo estoy trabajando ahora con la pintura, ya seco. Ya lo hice en redondo, con la pintura trabajando en redondo, descargando la pintura en el papel. Cuando ya no haya nada de pintura, se va echando, porque si ustedes lo hacen de inmediato la pintura, le va a quedar manchado y no es la idea. Ahora voy a trabajar con el verde, que como les decía es un verde musgo, también puede ser verde cata. Hay muchos verdes en realidad que se pueden usar, ustedes tienen que ir viendo más o menos los tonos que a ustedes les guste del color cuero, porque hay rojo óxido, lo mismo. Saqué pintura, voy a descargar en el papel, cuando ya no tenga nada en la esponja, lo empiezo a pasar en círculo. Ustedes le van dando el tono, como se fijan, si quieren allá, allá, ustedes le van dando el tono. Yo esto lo voy a hacer con dos tonos nada más, porque me encanta con rojo óxido, pero en realidad no tengo rojo óxido. ¿Ya? Lo van trapeando, siempre trabajando en círculo. Como ustedes ven, queda así. Si ustedes le pueden hacer con rojo óxido o con burdeo, lo mismo, sacan pintura, descargan y aplican en círculo. Esto se puede trabajar con un pañito de algodón, lo pueden trabajar con un trapito cualquiera o una esponjita. Yo siempre me acostumbro a trabajar con esponjita porque el trabajo queda más limpio y también las esponjitas se lavan. ¿Ya? Esto después seco, que ya le haya echado la pintura, los tres o cuatro tonos que ustedes quieran, o pueden trabajar con un puro tono, que puede ser un puro verde, un puro rojo o un burdeo, y después que esto esté totalmente seco, le paso de nuevo el betún de Judea, y en este caso yo le echar pasta de zapato, que es lo mismo. Lo mismo ustedes la van trabajando en círculo. El betún de Judea es el que les da los cortes, los pliegues del papel, como ustedes pueden ver. Ahí se va notando. Pero recuerden que esto tiene que estar siempre seco. Sobre todo en papel, que el papel se arruga y se rompe. Siempre tienen que ir trabajándolo en círculo. ¿Se fijan? Como ustedes pueden ver, que han marcado los cortes del papel, todo lo que fuimos pegando del papel, poniendo un papel sobre el otro, no juntos, uno encima del otro. También, como les decía, pueden hacerlo dos o tres capas de papel y les queda mejor, sobre todo cuando lo trabajan en cartón, porque como el cartón es tan débil, entonces primero le hacen una mano, lo secan, después la otra mano y lo van poniendo y le va quedando más firme el trabajo. En Trupana a veces es necesario con vidrio hacerlo con una pura mano de papel, pero ahí como ustedes pueden ver, está eso. Después que ya trabajamos eso, le echan una mano de cola. Como ustedes pueden ver, ya esto como estaba sequito, yo le eché la pintura y le trabajan con una mano de cola. Esta la cola le va a dar brillo y le va a tomar firmeza en el trabajo. Eso es como un barniz. La cola, al trupán se le echa cola en vez de barniz.
En cambio, a la botella que le explicaba, se le echa barniz brillante o barniz opaco. Puede ser también el pegamento que pegamos de Copax con la servilleta. También puede ser. Recuerden que les explicaba de que si les quedan papeles que les sobran después que esté seco, lo cortan con la lija. Pueden trabajarlo así, de esta manera. O lo pueden trabajar así, pero siempre hacia abajo. Ya, yo ahora no les puedo explicar bien porque el trabajo está húmedo y se me va a romper. Pero como eso ya estaba seco, le pude explicar bien cómo era el sistema. Esto también, si ustedes quieren hacerlo sin pintura, es lo mismo que hicieron acá, también le pueden echar barniz. Y después del barniz le vuelven a echar el botón de judea y le sacan brillo. Porque como este paso de zapato, el botón de judea y le pueden sacar brillo con un trapito y les queda bonito igual como les quedó este. Eso sería la técnica de hoy. Como pueden ver, una imitación cuero. Yo aquí tengo una cajita ya terminada. Está terminada. Lo hice con verde, con rojo óxido y con café siena. Quedó totalmente distinto a los tonos, ¿se fijan? Y también después le pasé la pasta de zapato o betún de judea. También hay betún de judea líquido, ¿ya? El betún de judea lo mismo, lo echan en un botellita con una esponjita y lo van haciendo igual. Lo que sí que este es con betún de judea líquido, le queda un poquito más sucio el trabajo y tienen que ir sacándolo rápido. En cambio, la pasta de zapato o el betún de judea sólido le toma más el trabajo. Bueno, esto sería la técnica de hoy. La próxima clase vamos a seguir trabajando con trupán y con botellas. Así que si tienen envases de botella bonito, júntenla. Vamos a trabajar con las servilletas de decoupage. Seguir trabajando con el papel craft, con cola y con el betún de judea. Eso sería para que sigamos trabajando. Vuelvo a recordar, y aquí, por ejemplo, aquí esto, me sobra un poquitito de papel y ustedes lo afinan con la lija. ¿Se fija? Si no pasa ya, lo van cortando acá y le va quedando plano el trabajo. ¿Se fija? Esto ya está totalmente seco y se puede hacer. Así. Y nos queda el trabajo. Esa sería la técnica de hoy de imitación cuero de decoupage en trupán y en vidrio. Espero que les haya gustado, que aprendan, que trabajen bastante para que para fin de año hagan cositas bonitas para regalar y ustedes se sientan felices con lo que hacen. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya bien y cuídense mucho.